Hola, bienvenidos al ABC de los padres. Yo soy Priscila Mora y me alegra mucho que estén con nosotros en el último programa del año. Súper emocionados, agradecidos y felices porque estamos cerrando un maravilloso año con grandes expectativas del año que viene. Para comenzar con este programa, nos vamos con la neuropsicopedagoga Natalia Calderón, que nos viene a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Gracias, Pri. Y es que se nos está acabando el 2018 y por eso queremos aprovechar para invitarle a hacer y llevar a la práctica propósitos para que este 2019 tengamos metas y propósitos que nos beneficien más y más en la relación con nuestra familia y, por supuesto, con nuestros hijos. ¿Dónde pongo estos propósitos? Los puedo poner en algún lugar visible, en la refri, pero además es verlos como metas reales para cumplir cada día. ¿Como cuáles podemos usar? Por ejemplo, soltar más el celular, darle más abrazos a mi hijo o a mi hija por día, 4 o más. Animar a mis hijos más, usar frases o palabras de aliento. Sacar el tiempo para compartir ese tiempo especial en familia y con mis niños. Darme esa tarea de conocer más a mis hijos, sus intereses, conocer sus amigos, sus alegrías. Leer con mis hijos es muy importante. Cumplir las promesas que yo le haga. Jugar con ellos. Decirles cada día y cada noche, te amo, cuando me levanto y cuando me acuesto. Aprender a ver la tecnología como una herramienta y no como un premio. Si haces tal cosa, te presto el celular. Si haces la otra, te presto el iPad. No, la tecnología es un gran aliado para reforzar el mensaje más que el esfuerzo, que la recompensa. Aceptar un reto importantísimo, el reto de cenar sin celular. La hora de la comida es uno de los momentos que muchas familias tenemos para disfrutar juntos. Así que es fundamental estar presente en tiempo y espacio. Así que démonos la tarea de darnos todos esos propósitos y metas. ¿Por qué? Porque cada año nos ponemos muchos propósitos, ir al gimnasio, comer mejor, pero no escuchamos a veces a los padres pensar cuáles propósitos puedo tener como papá, como mamá. Primero, el primer propósito es conmigo, tener una mejor calidad de vida, porque en la medida que yo modele una alimentación sana, hacer ejercicio, sacar tiempo especial para mí, conmigo misma, le estoy modelando a mis hijos que yo soy una persona importante. No es lo mismo decirle a mi hijo que coma bien y que haga ejercicio si yo como mamá o yo como papá no modelo esas actitudes. Así que lo primero es fundamental, es modelar en mis niños o en mis niñas la calidad de vida que yo quiero que ellos tengan. Quiero que mis hijos lean, pues yo tengo que leer. Quiero que mis hijos estudien, pues yo también tengo que estudiar. Así que queremos desearles también, por favor, que se conecten a sus hijos durante todo este 2019, que sea un año maravilloso. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos durante un año tan especial como este. Les deseamos que Dios les ponga la sabiduría para que todos los días puedan ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores madres, y que puedan cumplir con este y todas las metas que se propongan. Vamos a trabajar fuerte en cumplir nuestros sueños y nuestras metas. ¡Feliz año 2019! Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Es mi oración que para el año que inicia realmente podamos cumplir con estos propósitos que nos ayuden a valorar más nuestra vida y sobre todo nuestra familia. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. Los niños tienen estómagos pequeños, lo que provoca que tengan hambre con más frecuencia que los adultos. Por eso es recomendable darles meriendas nutritivas entre comidas. A continuación, la doctora Jiménez nos trae ideas para ofrecerlas de forma saludable. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Las colaciones o snacks son aquellas porciones de alimentos que se pueden consumir a media mañana y a media tarde, inclusive algunas veces se incluyen por las noches y también se les llama colaciones nocturnas. Las colaciones disminuyen el apetito, evitando que se llegue a la mesa con mucha hambre y como consecuencia se coma en exceso. Esto aplica tanto para niños como para adultos. ¿En qué nos ayudan las colaciones o meriendas? Bueno, nos ayudan a regular el azúcar en sangre. Al mantener constantes los niveles de azúcar en sangre, el cerebro recibe señales de saciedad
y esa sensación de bienestar se refleja en el estado de ánimo y productividad de cada persona. Impide el vacío abdominal. El estómago no se queja emitiendo sonidos y no aparecen los retorcijones. El metabolismo es más rápido, digerimos y absorbemos mejor los nutrientes. ¿Cuáles son las colaciones más recomendables? Bueno, la combinación de lácteos y frutas. Por ejemplo, media taza de yogur natural griego con un melocotón picado. O un batido en donde podemos preparar media taza de yogur natural con 8 fresas. También media taza de leche semidescremada y un banano pequeño. O 8 uvas grandes con cuadritos de queso tierno fresco. También está la combinación de lácteos y cereales. Por ejemplo, media taza de cereal alto en fibra con media taza de leche semidescremada, media taza de leche semidescremada con una galleta sin relleno, una tortilla mediana casera con una tajada de queso tierno o en lugar de esa tajada de queso tierno, dos cucharadas de frijoles molidos caseros. También está la combinación de cereales y frutas, por ejemplo, una tostada horneada con una cucharada de aguacate, una barrita de granola casera con pasas o ciruela, una taza de sandía con un puñito de almendras, dos tazas de palomitas naturales, un helado de frutas casero. No olvides realizar los 3 tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena. Asegúrese de llevar a cabo un consumo adecuado de todos los grupos de alimentos, al igual que sus hijos, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Y el agua, muy importante. Las porciones de las colaciones anteriores son para niños mayores de 3 años y adultos. Espero esta información les haya sido de gran utilidad. Nos vemos pronto en la sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez. A esto agreguemos que es importante evitar distracciones tecnológicas durante los tiempos de comida. De esa forma nos podemos concentrar en conversar en familia. Nos vamos a comerciales y al regreso les traigo algunas ideas para la actividad y la celebración de fin de año. No se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente, en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. La celebración de fin
y principio de año nos da la oportunidad perfecta para crear una noche familiar inolvidable. Y hoy quiero compartirles algunas ideas y recomendaciones para disfrutar de esta fiesta y del inicio de un año maravilloso. Primero les quiero contar algo. Siempre me ha costado quitar la Navidad en la casa. Es más, les confieso que la he llegado a quitar a finales de enero. Entonces, hace un par de años se me ocurrió decorar el árbol de Navidad para el 31 de diciembre. Yo le meto globos, le meto collares de fiesta, sombreros y algunas cosas más para hacerlo un árbol de año nuevo. Fue fabuloso. A las niñas les encantó y es una nueva tradición familiar. Se las comparto por si ustedes quieren incorporarla en sus familias. Con las redes sociales, a todos nos encanta tomar fotos, ¿cierto? Así que podemos arreglar un área de la casa para que sea el escenario. Busque una pared o un fondo blanco. Incluya detalles en dorado y plateado. Y tenga a mano accesorios como los números que representan el año nuevo, frases, sombreros y cosas de ese tipo. Y tendrán un pequeño estudio en la casa. Otra actividad que he hecho es regalarles a mis invitados un cuaderno especial para anotar sus bendiciones durante el nuevo año y así puedan leerlas al finalizar el año. Otra idea que he usado es hacer algo así como una cuenta regresiva a cada hora utilizando globos. Se hace muy fácil. Se planifica una actividad o juego para cada hora de la noche. Una actividad a las 7 de la noche, otra a las 8, otra a las 9 y así sucesivamente. Escríbalas en un papel y luego las va a meter una a una dentro de un globo diferente para cada actividad. Luego, afuera del globo, vamos a escribir la hora en que será explotado para descubrir qué actividad familiar vamos a hacer. Entre las actividades que les propongo, puede ser hacer la lista de propósitos de Año Nuevo en grupo. Y para eso me gustaría recomendarles que sean propósitos claros y bien definidos. Con los niños no podemos poner propósitos como portarse bien, ya que es un concepto demasiado amplio. Al contrario, debemos definir qué es lo que esperamos. Por ejemplo, mantener el orden de la ropa, dedicar 30 minutos diario a estudiar o 30 minutos a hacer tareas. Y por supuesto, deben ser propósitos realistas, es decir, que el niño los pueda cumplir. Finalmente, hoy quiero motivarles que como propósito de Año Nuevo pongan en su familia el leer la Palabra de Dios cada día. Si aún usted no lo ha hecho, si no es parte de su vida diaria, le quiero motivar para que lo haga este año. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de tradiciones, sino de leer la Biblia y amar la Palabra de Dios. A menudo a mí me consultan en mi Facebook, Pri, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Y siempre les recomiendo lo que me recomendaron a mí. Empiece por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida de Jesús. Hoy le pido a Dios que mientras ves este segmento del programa, te motives a leerla y comiences a ver tu vida transformada de una forma impresionante. Que sea un bello año para ti, para tu familia y que pasen un hermoso año nuevo. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de Pri. Hoy les quiero compartir una idea que me parece lindísima, hacer una cápsula del tiempo. Lo primero que les recomiendo hacer es que como familia decoren una caja de zapatos que luego van a llenar con fotografías familiares, recortes de periódicos, premios, tarjetas o felicitaciones, concursos ganados este año o cartas. Es decir, con pequeños tesoros que representan a su familia en este año que termina. Y luego, cada año nuevo, se abre la caja y se introducen cosas nuevas que permanecerán ocultas en su interior hasta el próximo año. Lindísimo, ¿verdad? A mí me encantó la idea y lo vamos a hacer este año. Además, recuerda consentir a los más pequeños con los deliciosos sabores a fruta de los colados Agú. Recibiste el consejo de Pri gracias a Colado Sagú, el colado rico y divertido. Esta pareja actualmente se dedica a muchas cosas, entre las cuales están apoyar a jóvenes, mujeres y hombres en momentos de crisis y ayudarles a tomar decisiones. En el ABC de los padres nos encanta recibir a nuestros amigos Alex Grant y su esposa Michelle Mitchell, que nos traen un bello mensaje en esta época tan especial. Estamos a unas pocas horas de iniciar un nuevo año
Y precisamente en este momento quizás andamos corriendo con los preparativos de la cena de fin de año y con un montón de detalles finales. Pero también es un buen momento para hacer un alto y pensar en cuáles son esas cosas que queremos garantizar o proponernos emprender para tener la certeza de que el año que está por llegar sea el mejor año que hemos tenido hasta el momento. Regálese la oportunidad, es más, 12 oportunidades, una por cada mes del año, de ser una mejor persona, de tener una mejor familia y de que su brújula esté calibrada con principios como lo son el amor, la generosidad y el respeto. Las familias a menudo nos reunimos en estas fechas y hemos hecho un montón de preparativos. Hemos preparado comida, hemos tal vez invertido mucho tiempo en preparar cómo decorar el espacio y recoger regalos. Pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante. La celebración puede durar unos cuantos minutos o unas horas, pero la calidad de tiempo que podamos compartir como familia es algo que es muchísimo más imperecedero, es algo que puede persistir a lo largo de todo el año y nosotros podemos decidir qué clase de ambiente queremos tener, no solamente en un momento festivo, sino a lo largo de todo nuestro año y la convivencia que como familia vayamos construyendo. ¿Qué tal si hacemos de cada día del 2017 una gran celebración? Que cada desayuno, que cada almuerzo, que cada cena, que una merienda, el paseo familiar o sencillamente ver televisión se convierta en un momento especial para cada uno de los miembros de su familia. Recuerde que los niños necesitan protección especial y muchísima ternura, así que aproveche y haga este 2017 uno que sea memorable para usted, pero también para los más pequeñitos. Así que de parte de nuestra familia queremos desearles el mejor de los años y queremos que este año en verdad sea un año en el que podamos capitalizar en todas las cosas que hemos venido aprendiendo en este excelente programa y que podamos además crecer cada uno de nosotros como individuo y que tanto padres como madres juntos podamos cerrar filas y jalar juntos la carreta, de manera que el trabajo sea más repartido, más justo, más equilibrado y que nos sintamos nosotros mejor con nuestra familia y con nuestros chicos. Nadar no solo puede ser divertido, sino también un seguro de vida que ejercita más de 2/3 partes de los músculos del cuerpo de tu bebé. Quiero recomendarte Guppy's Place en Cartago para bebés de 6 meses a 3 años, en una piscina especial para ellos, con agua caliente y bajo techo, donde el bebé interactúa con una instructora especializada dentro del agua, en que su prioridad es la estimulación temprana y la enseñanza de técnicas de supervivencia en el agua, brindándole a tu bebé todos los beneficios de la natación en Guppy's. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides de seguirnos en Facebook. Guppy's Place en María Auxiliadora en Cartago. Nos vamos a comerciales y al volver tendremos nuestra sección de Huggies en que Cristi Marín nos consultó si debe o no cortarle el pelito a su pequeña Emma. Si también quieres conocer la respuesta, no te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Entrar al mundo del sabor es súper divertido con Agú. Los colados Agú están hechos con deliciosas frutas y sin preservantes. Por eso su sabor es único y delicioso. Con vitaminas y minerales, llevas nutrición a todas partes. Entra al mundo de Agú, el colado rico y divertido. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica.
Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos The Huggies Natural Care Primero 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. En nuestra sección de Huggies de preguntas y respuestas, hoy nos acompaña Cristi Marín y su pequeña Emma, que vean la delicia, está tomando lechita. ¿Cuánto tiene Emma ya? 3 meses. Sí. ¡Qué maravilla! ¿Y toma así de bien la lechita? Sí, ya? Sí, al principio me costó, pero ya agarró y ya está en el automático. ¡Qué delicia! Sí. Ok, Cristi, tenías otra pregunta hoy. Sí, bueno, mucha gente me dice que la rape, otra gente me dice que no, otra gente dice que es para agarrar mejor el cabello, que crezca más, no sé qué hacer. Que si le corta el pelo o no le rapa el pelo, esa es la gran pregunta. ¿Cómo tomar la decisión? En realidad no es algo médico, Cristi. O sea, vos me preguntabas, y esto no es una pregunta médica, ¿qué va a pasar? ¿Le hará daño? ¿Le hará bueno? Pues en realidad no, es una decisión muy, muy personal de los papás. Lo que yo sí he visto es que el bebé que se rapa, pues el pelo como que le crece más fuerte, porque este pelito ralito que tienen, se lo quitan todo y empiezan a hacer pelo nuevo. Entonces es una decisión muy personal. Yo, por ejemplo, mis chicas que son colochitas, no las rapé porque me dijeron que les iba a hacer esos colochitos. Entonces no las rapé. Ok, ¿y si la rapo a partir de qué mes sería conveniente? Ya vos a los 3 meses la puedes rapar. Desde el mes las están rapando. Ah, hay lugares que desde el mes las rapan. Ajá. Incluso hay papás que las rapan en la casa. Pero ya a los 3 meses perfectamente puedes rapar. Excelente, muchas gracias. Okay. Entonces seguimos en las siguientes. Nos vemos en las próximas cápsulas de preguntas y respuestas de Huggies. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo abrazo se sienta igual de bien. Los pañales Huggies Primero 100 Días cuidan la suave y delicada piel de tu bebé. Únicos con una cubierta con burbujitas suaves que absorben y alejan la caquita líquida de la piel. Con cubierta extra suave e indicador de humedad para saber cuándo debes cambiar a tu bebé. También recuerda utilizar las toallas húmedas Huggies para recién nacido para completar la limpieza. Limpieza más suave, pura y sana. Tus abrazos inspiran los nuestros. Nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que como en cada programa nos trae la sección Papá Presente. Qué rápido pasa el año, se fue. Y en esta época la mayoría de las familias toman vacaciones, aunque algunos tienen que trabajar porque es temporada alta para ellos. Gracias a Dios que hay trabajo. Pero para todos los que en esta época toman vacaciones, es bueno que las planifiquen con antelación y al mismo tiempo distribuyan las responsabilidades, bajen el nivel de estrés, dejen las cosas propias del trabajo a un lado y se concentren en atender a sus hijos. Es un tiempo para ellos, para reír con ellos, jugar con ellos, sacar la tienda de campaña y armarla en el patio, ir de paseo a algún lugar mágico, el cual es disfrutado por los niños. Deje que ellos participen en la toma de la decisión y esto les permitirá a ellos aprender a planificar en el futuro. Dispónganse a disfrutar momentos extraordinarios con sus hijos. Lleven juegos de mesas, lleven buenos libros para leer. Dispóngase para que puedan disfrutar intensamente. Prepárese emocionalmente para no enojarse y manejar bien esos momentos de tensión. Dispóngase a reír a más no poder. Tome muchas fotos. Dispóngase a crear y a construir recuerdos en el corazón de sus hijos. Porque el tiempo de vacación es un tiempo para eso, pero también fin de año es un momento para dar gracias a Dios. Siéntese con ellos para agradecer por lo que han vivido, por los éxitos obtenidos y cómo ellos superaron la dificultad.
De gracias porque también en medio del momento difícil Dios estuvo con nosotros. Pido a Dios que le conceda un buen año al iniciar. No, pido a Dios que le conceda un tiempo maravilloso con su familia. Y recuerde, el tiempo de vacaciones es un tiempo mágico para que sus hijos lo disfruten y lo guarden en la memoria como un recuerdo inolvidable. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por tus consejos en cada programa. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Que sea una bella semana en familia, que la pasen muy lindo y que el año nuevo pueda construir muchos recuerdos mágicos y momentos maravillosos. Y sobre todo, que Dios los ilumine y les llene de sabiduría cada día. Que este año esté lleno de besos, abrazos y sonrisas. Bendiciones. ¡Chao!